Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. Hoy vamos a volver a ver las historias y los proyectos de los 12 finalistas. Uno de ellos será el ganador del ciclo y se lleva la semana que viene los 500.000 pesos. Durante el ciclo, emprendedores de toda la provincia presentaron sus ideas en el programa. Vos con tu voto, el jurado y los invitados especiales elegirán el ganador del ciclo. ¿Cómo podés votar? Ingresando en www.tumejoridea.com.ar. El domingo que viene, conoceremos el ganador de Tu Mejor Idea. Ahora veamos algunos de los finalistas. ¿Quién de ellos se llevará el premio? Osvaldo Zanetti inventó Morfeo. Tiene 48 años y vive en San Martín con su mujer Ana Karina y sus dos hijos. Está a punto de cerrar el taller porque no le renuevan el alquiler. Si no encuentra pronto un lugar donde ir, su proyecto se cae. Y aunque ha diseñado y fabricado diferentes aparatos para ayudar a quienes poseen algún grado de dificultad física, deberá abandonar su sueño y buscar un trabajo en relación de dependencia, cosa que nunca hizo. Consideramos que esta es una herramienta enorme para rehabilitar chicos con grandes problemas de movilidad y tiene un enorme potencial de uso. Yo soy diseñador y fabricante de un exoesqueleto que se llama Morfeo. Es un dispositivo que está dedicado a chicos con parálisis cerebral o con discapacidades motrices importantes, que pueden haber tenido o no un patrón de marcha, pueden haber nacido con esa disfunción o haberla adquirido, sirve para cualquiera de esos casos. Y estoy acá para pedir 3 millones de pesos para poder construir nuevos dispositivos y montar un centro de rehabilitación que permita involucrar a muchas más personas inicialmente de Mendoza y que llegue a la mayor cantidad de chicos que necesiten esta ayuda. ¿Bien? ¿Puede ser para personas mayores, para personas con problemas? Por el momento estoy focalizado en chiquitos, pero tiene la posibilidad de atender a adultos. La expectativa ha crecido desde el programa, puesto que me conoció mucha gente que se ha contactado conmigo y me ha dado muchísima fuerza para tratar de mostrar lo que realmente es mi proyecto, que es mucho más de lo que pude presentar en el programa. Así que invito a todos a que me apoyen para poder llegar fuerte a la final y que realmente conozcan este producto que es muy contributivo con toda la sociedad. Pablo Triviño, 39 años, papá de Martina. Egresada del Colegio Universitario Central, actualmente cursando la carrera de Comunicación Social, Martina tiene 19 años. Juntos crearon hace 3 años simuladores de conducción virtual. El objetivo del proyecto es ayudar a los ciudadanos a perfeccionar el manejo de un automóvil, disminuyendo los accidentes de tránsito. Actualmente están trabajando junto con la Municipalidad de Guaymallén en los colegios secundarios del departamento. Están solicitando 300.000 pesos para la construcción de nuevos simuladores y poder trabajar junto con otros municipios. Nosotros buscamos salvar vidas a través de este proyecto. Necesitamos el capital para poder seguir comprando tecnología para que nos ayude a seguir expandiéndonos. Este proyecto es una innovación tecnológica educativa vial.
donde a través de tecnología, que es nuestra base, educamos en educación vial a la sociedad. A través de la tecnología, como vemos los simuladores, gafas virtuales, mostramos a la sociedad que esto puede cambiar, mostramos un cambio en la sociedad, en los chicos, que nosotros nos podemos educar y crecer a nivel educación. Excelente, Martina. Jessica, ¿qué nos tenés que decir? Bueno, contamos con gafas virtuales, que tenemos variedad de videos que están editados en 360, donde la persona puede vivenciar diferentes siniestros viales por errores que comete. Al ir conduciendo con el teléfono celular termina en un siniestro vial, y también la persona puede vivenciar el estado en alcohol, droga, consumiendo cocaína, todo eso lo puede vivenciar en las gafas. Y bueno, nuestras expectativas con respecto al programa es obviamente ganarlo, y con lo que recaudamos, con la plata que nos brinda este programa, poder comprar tecnología nueva que nos ayude a seguir progresando con este proyecto. Joaquín Bancalari, 37 años, diseñador gráfico. Se define como emprendedor. Trabaja junto con sus amigos en un proyecto que denominaron Reutilizar. Fabrican mobiliario urbano y materiales de construcción a partir de basura. Solicitan 1.200.000 pesos para automatizar el proceso de producción. Principalmente el tema es generar conciencia en la sociedad. Tanto los vecinos para que su botella plástica no la tiren desde el auto o en su casa no la tiren con los residuos comunes. Y que sepan que ese material después termina en un producto que es de utilidad para todos. Bueno, en Mendoza se generan 2.000 toneladas diarias de residuos. El 13% son plásticos, que juntos a los neumáticos fuera de uso dan un total de 100.000 toneladas anuales de un material de largos periodos de degradación y difícil disposición final. Ante esta problemática ambiental, nosotros queríamos tener una solución creativa y de gran impacto, dando valor agregado a estos residuos y convirtiéndolos en mobiliario urbano para el uso de toda la sociedad. Nuestro proceso productivo es mecánico. Trituramos los plásticos y los neumáticos y los mezclamos con cemento. De ahí hacemos premoldeados, que tienen las mismas características del hormigón convencional, pero de la mitad de su peso. Por lo cual, esto da para que las mujeres puedan trabajar en un rubro impensado como es la construcción, y que el gran impacto que tenemos ambiental al enterrar estos residuos sea de gran beneficio para toda la sociedad mendocina. Primero que nada, quería agradecer mucho al programa y a la gente que se ha contactado a través de la página y telefónicamente para donarnos sus plásticos. Con respecto al premio, si llegásemos a ganar, sería muy importante para poder comprar maquinaria de mayor envergadura para que la trituración de nuestra materia prima sea mucho más simple y rendidora a la hora de elaborar nuestros productos. Ahora en Newell, de lunes a viernes a las 13:30 horas, podés escuchar Tu Mejor Idea y conocer más de los proyectos y las ideas que pasaron por el programa. Durante el ciclo, emprendedores de toda la provincia presentaron sus ideas en el programa. Vos, con tu voto, el jurado y los invitados especiales elegirán el ganador del ciclo. 12 finalistas, un solo ganador. www.tumejoridea.com.ar. El próximo domingo, programa especial. Conoceremos quién es el ganador de los 500.000 pesos. El jurado y vos desde tu casa a través de tu voto. 12 finalistas, un solo ganador. www.tumejoridea.com.ar. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos.
Este es uno de los emprendedores que nos contó su historia y su idea en el programa. Gabriel Angulo, 42 años, soltero, técnico superior en comercialización, comerciante, productor vitivinícola y emprendedor. Su idea tiene por objeto facilitar y mejorar la calidad de la cosecha, tanto para el productor como para el cosechador. Ha desarrollado junto a su socio un sistema de cosecha asistida. Bueno, hace ya más de 2 años y medio que estamos trabajando en este proyecto y bueno, a principio de este año logramos armar nuestro primer prototipo, el cual probamos durante toda la temporada de cosecha, obteniendo muy buenos resultados. Bueno, nuestra idea tiene por objeto mejorar y facilitar el proceso de cosecha tanto para el productor como para el cosechador. Para ello hemos desarrollado un nuevo sistema de cosecha asistida, que consta de una máquina elevadora de BIM. Esta máquina es muy fácil de usar y de trasladar, no requiere de grandes espacios para su funcionamiento y también es un sistema que permite poder cosechar cualquier tipo en cualquier tipo de viña. Es un sistema que brinda beneficios para todas las partes que intervienen en el proceso de cosecha, ya que a nivel industrial permite que llegue a la bodega un producto de mejor calidad. Para el productor es más beneficioso porque reduce los costos de cosecha y el tiempo de cosecha. Y en el caso del cosechador, este es un sistema que está mucho mejor remunerado y que requiere un menor esfuerzo físico para el cosechador. Después de haber salido del programa, muchos productores que nos conocen y que saben que estamos en el tema de las maquinarias para cosecha asistida, nos han contactado para interiorizarse más de cómo es este nuevo sistema de cosecha y de cuáles son los costos para comprarlos o alquilar el servicio. Héctor Filippini, 53 años, casado, 2 hijos, ingeniero electromecánico. Posee una pyme con 6 empleados ubicada en el Valle de Uco, Vista Flores, Tunuyán. Inventó un horno secador para nueces mediante microondas. Solicita 800 mil pesos. Dispone de la mano de obra para la construcción y el desarrollo de su invento. El proyecto está en su base ya de segunda etapa. Así que ahora lo que estoy buscando es un financiamiento de productores de nueces para, digamos, poder concluir el equipo en su totalidad. La idea mía fue principalmente en abaratar costos, digamos, de los productores de nueces. Actualmente, digamos, el secado de nueces se produce mediante gas, en la cual es muy caro. Y más actualmente ahora las boletas son más caras. Entonces yo, viendo ese problema, diseñamos un horno continuo mediante microondas, en la cual reducimos el costo de gas y reducimos el costo eléctrico para poder, digamos, competir con las nueces chinas que están por empezar a ingresar. Hemos visto que ese precio que ahorramos es aproximadamente un 50 centavos de dólar por kilo, entonces va a ser competitivo el productor actual. No vamos a disminuir mano de obra, o sea, lo que vamos a hacer es bajar costos referidos a la parte eléctrica y la parte de gas. Este proyecto va a ahorrar parte económica en todos los productores de nueces, casi en un 250%. Eso es muy importante al momento de la venta del producto. Adrián Troviano, 37 años, ingeniero civil, casado, 2 hijas. Responsable de Acier Mendoza. Arrancó a mediados del año 2016. La empresa se dedica al servicio de corte, doblado y armado de barras de acero para la construcción. Solicita 560 mil pesos para la compra de maquinaria de alta producción, inversores que aporten capital para la compra de acero y un galpón donde instalarse. En ambos casos, ofrece un porcentaje sobre las ventas. Lo que más me motiva es tratar de seguir creciendo en la empresa. Entonces la idea es empezar a apostar un poquito más a nivel nacional. Estamos hablando de San Luis, San Juan, Buenos Aires. Entonces para eso la idea es la compra de una maquinaria de alta producción, que para eso poder estar al alcance de las circunstancias. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Adrián Troviano, soy ingeniero civil, recibido de la Universidad Tecnológica Nacional. Nos dedicamos al servicio de corte y doblado y armado de barra de acero para la construcción. Fabricamos columnas, tabiques, vigas,
lista para ser hormigonada en obra. Con este proceso aceleramos los procesos constructivos, lo cual le damos una propuesta a nuestro valor, una propuesta de valor a nuestros clientes, que es tanto como cero desperdicio, colaborando un poquito con el medio ambiente, y también el tema, vuelvo a ser reiterativo, la aceleración de proceso constructivo. Ese es el proyecto en sí que tengo. Hemos dado un paso muy importante, ya al estar ubicado en un parque industrial de 300 metros cuadrados, eso nos permite el desarrollo a nuestra empresa. ¿Cómo pensamos seguir? Apostando a la empresa, al futuro y bueno, si llegamos a ganar el premio, para la compra de una maquinaria industrial. El próximo domingo, programa especial. Conoceremos quién es el ganador de los 500.000 pesos. El jurado y vos desde tu casa a través de tu voto. 12 finalistas, un solo ganador. www.tumejoridea.com.ar. Jorge Futmeiser, espumante con hierbas. Jubilado, 65 años. Divorciado, 3 hijos, enólogo. Se trata de un vino espumante macerado con 31 hierbas. Están buscando el capital necesario para la elaboración, embotellado y publicidad del producto. Dejando de ser el producto de élite, el producto suntuario que siempre se lo encasilló. Hoy es un producto de consumo habitual y se diferencia de todos los otros espumantes porque es el único que tiene el componente de la maceración con hierba. Esto se trata de un vino espumante macerado con hierbas que se parte de una base de un espumante extra brut al que se lo macera con una mezcla de hierbas, 31 en el caso del rojo, y de esas 31 las 11 quedan amargo en el caso del verde. Es una propuesta interesante en un momento en que se está anualizando el consumo de espumantes en el mercado, donde se ha incrementado mucho la producción y se está buscando alternativas de las más diversas para captar nuevos consumidores. Es una propuesta muy interesante, nacida acá en Mendoza, y que queremos someter al jurado imparcial e inapelable que es el público consumidor. Realmente el resultado ha sido magnífico. Tenemos muchas ganas de seguir desarrollándolo y lo hacemos a diario. Es necesario que aparezca un inversor y que nos voten, porque no solamente estamos promocionando nuestro proyecto, sino que estamos promocionando la provincia de Mendoza ante el mundo con un producto totalmente novedoso. Belén Villegas, 34 años, soltera, estudiante. Su proyecto Derrola es un emprendimiento mendocino que apunta a difundir el arte local y regional de la Argentina. Hoy no es rentable y por eso decidió presentarse en el programa. Está solicitando 480 mil pesos que utilizará principalmente para montar stands en puntos fijos de Mendoza y un stand móvil para eventos. Tener stock y materia prima. Eso es lo que nos limita específicamente hoy para generar otras cosas. La idea es poder entrar a los locales, pero poder tener un precio lógico con el mercado. Derrola Vestiarte es esto. Esto es Vestiarte. Esta es una obra de Alberto Torman. Derrola es un emprendimiento mendocino que apunta a difundir el arte local y regional de Argentina. Nos acercamos a prestigiosos artistas plásticos, ilustradores. Hoy trabajamos con Marchese, Cassiani, Calandria, Scafati, Chavasa, Ruttmann, entre otros. Buscamos calidad en nuestros productos porque estamos acompañando y cuidando el arte. Contanos, tranquila. Bien. Tenemos un espíritu cooperativo. Trabajamos todos, somos todos socios en realidad. Y lo que buscamos es siempre la producción es local, desde el momento de la confección hasta el producto terminado. Vendemos por redes sociales, las básicas, también por bodegas, vinotecas, porque siempre el turista se lleva parte de ese recuerdo, de ese arte mendocino. El año pasado tuvimos que dar un freno en la marca por una cuestión económica, digamos, de realidad económica,
y nos invitaron al programa, a formar parte del programa, y dijimos, bueno, veamos a ver qué pasa. Y la verdad es que fue genial la experiencia, la heterogeneidad de gente, porque nos han llamado de librerías, de vinoteca, de bares. Durante el ciclo, emprendedores de toda la provincia presentaron sus ideas en el programa. Vos con tu voto, el jurado y los invitados especiales elegirán el ganador del ciclo. No te olvides de escucharnos, Tu Mejor Idea en la Radio, lunes a viernes, 13:30 horas, Radio Niwil. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Toma Bonacqua, una buena idea. Vos con tu voto, el jurado y los invitados especiales elegirán el ganador del ciclo. Tu mejor idea. Santiago Jury, 28 años, emprendedor. Junto con su amigo Teray Andino, crearon la marca Bicicletas Juris. Instalados con su taller en el barrio Bombal, ellos realizan y reciclan bicicletas urbanas con alto contenido de diseño y únicas en el mercado. Están solicitando 2 millones de pesos para escalar su nueva empresa en Argentina y Latinoamérica. Este proyecto comenzó hace poco más de un año con Teray. Empezamos en un departamento, algo muy chico, como un hobby. Nos encontramos restaurando bicicletas y desarrollando un nuevo producto, tanto de dama como de hombre, que serían bicicletas propias fabricadas de cero por nosotros. Hola, ¿cómo andan? Soy Santiago y les voy a contar nuestro proyecto. ¿Sabían que en Argentina en los últimos 5 años se duplicó la cantidad de bicicletas vendidas por año? Hoy se venden más de 1,5 millones de bicicletas por año. Esto se debe a que las ciudades están muy congestionadas y el tránsito es muy intenso. Por ende, los usuarios optan por un medio de transporte ágil y que les permita manejar sus tiempos y destinos. Bajo esta observación y viendo una oportunidad de negocio, junto con Teray desarrollamos hace poco más de un año bicicletas Juris. Bicicletas únicas, ágiles y livianas. Siempre bajo nuestro lema, bicicletas como símbolo de libertad. La bicicleta tiene un alto contenido estético y personalización. Hoy nos encontramos trabajando junto a emprendedores artesanos de Salto de las Rosas, los cuales nos fabrican nuestros accesorios, con el objetivo de generar una empresa de triple impacto. Nuestro objetivo para el año 2018 es desarrollar una empresa, escalar las ventas de la empresa a toda Argentina. Y para ello necesitamos 2 millones de pesos. Hemos estado viajando todo enero por la provincia y la gente ya conoce nuestro proyecto, nos pregunta por la calle, ya se conoce el proyecto. Hoy Bicicletas Juris es un proyecto confiable que nos apoya en la incubadora de empresas de la ciudad de Mendoza, este programa Tu Mejor Idea, el Ministerio de Producción de la Nación y muchos ciclistas que están por todas las ciudades. Natalia Frías, Más Vino TV. Es una plataforma que permite a los usuarios acceder al servicio a través de múltiples dispositivos. Más Vino TV produce contenidos originales de Argentina, apostando fuertemente a la región Cuyo. Contará con un catálogo de películas y series de alta calidad vinculados a la temática. Inversión realizada por sus socios a la fecha, 150 mil pesos. Buscamos socios que aporten para la puesta en marcha del canal. Bueno, Más Vino es una plataforma de comunicación audiovisual web que tiene como objetivo generar contenidos propios y también asociados y ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de una plataforma o un banco de imágenes para utilización propia.
Bueno, Más Vino TV es un canal de televisión online dedicado pura y exclusivamente al universo del vino. Formo parte de un equipo que actualmente está trabajando en los contenidos para Más Vino, puntualmente que tienen que ver con series de televisión, contenido documental y microprogramas. La idea es trabajar sobre el eje del vino en relación con otras actividades como por ejemplo la gastronomía, el turismo, el entretenimiento, cultura y comunidad. Básicamente lo que buscamos es nuevas formas de contar o de comunicar el vino. Vuelvo a reforzar la idea que somos un canal de televisión online, especializado, dinámico y de gran alcance, y que lo que buscamos básicamente es congregar a la comunidad global de amantes del vino. Para esto, bueno, nosotros estamos solicitando una inversión básicamente de 700.000 pesos. A partir de la experiencia de haber estado acá en el canal, la recepción aumentó, hemos tenido muchos llamados, sobre todo tratando de ver cómo se podía participar en los contenidos y además, bueno, como positivo, creo que aceleró mucho de los procesos a corto, mediano y largo plazo. Gustavo Corbato, 35 años, casado, 2 hijas, ingeniero civil. Actualmente está trabajando en una empresa constructora y como autónomo. Diseñó y construyó un prototipo para el lavado de mascotas. Su proyecto se llama Pet Shower. De manera totalmente automática, permite su lavado en 10 minutos. Solicita 1.000.000 de pesos para desarrollar al menos 4 unidades nuevas para atender la potencial y creciente demanda de clientes. Bueno, en caso de comprar una máquina, la inversión se recupera aproximadamente en un periodo de 10 meses. La ventaja que tiene esta máquina es que el costo es muy bajo, son solamente el mantenimiento de los productos y el consumo de energía, o sea, tanto agua como energía eléctrica. Bueno, Pet Shower son máquinas autolavado de mascotas. Viendo que hoy en día la relación entre el ser humano y las mascotas se ha afianzado radicalmente, al punto que prácticamente se lo ha humanizado, hemos detectado una problemática importante en cuanto al aseo de las mascotas. Mucha gente realiza el aseo de estas mascotas en las tinas de sus propios baños, con el consecuente problema que esto trae en cuanto a la higiene. Bueno, frente a esto, hemos desarrollado una máquina que permite resolver el baño de un modo muy sencillo y económico. Nuestra visión con esta máquina es fabricar y comercializar en serie para poderlas aplicar tanto en el sector privado, a través de una red de franquicias en todo el país y, por qué no, también hacia el exterior, porque esta máquina no tiene antecedentes en Latinoamérica, y en el sector público, a través de estaciones de higiene de mascotas en espacios verdes, ciclovías y parques públicos. Tu mejor idea, sin dudas, fue el portal de presentación masiva de nuestro proyecto. Las expectativas fueron súper positivas y alentadores. Gracias a la difusión del programa, hemos recibido múltiples propuestas. Hemos avanzado en un rediseño del box para contener la máquina en espacios públicos. Gustavo Gioacchini, 39 años, casado, 2 hijas, ingeniero civil, doctor en ingeniería, docente investigador de la Universidad Tecnológica Nacional. Está trabajando en el diseño y desarrollo de un nuevo dispositivo de protección sísmica para estructuras y viviendas de interés social. Para eso necesita 450.000 pesos para la construcción de un nuevo molde, apoyo técnico y compra de equipamiento para la realización de ensayos en el laboratorio de estructuras. Los dispositivos de protección sísmica consisten en dispositivos que filtran la aceleración de un terremoto, ¿sí?, atenuando los efectos sobre las construcciones. Necesitamos comprar equipamiento para la realización de estos ensayos y todo lo que conlleva el utillaje para poder efectuar esos ensayos. Gustavo Gioacchini con su dispositivo de protección sísmica. Buenas, Gustavo. Un placer tenerte por aquí. Gracias. Te puedes poner por allí. Buenas tardes. Hola, Gustavo. Bienvenido. El diseño de los dispositivos de protección sísmica básicamente consiste en colocar este dispositivo entre la fundación de la estructura y la superestructura para evitar los daños que produce un terremoto en distintas construcciones. Nosotros lo hemos encarado en esta etapa para viviendas de interés social.
Estos dispositivos se fabrican a nivel mundial, son muy utilizados, inclusive bueno, en la región, en el país de Chile también se han utilizado en muchos edificios, pero todavía en nuestro país no son altamente utilizados. Entonces, lo que nosotros buscamos desde este proyecto es que bajemos el costo de la fabricación de estos dispositivos para que sean empleados masivamente en nuestro país. Entonces, desde la Universidad Tecnológica que llevamos a cabo este proyecto, hemos ensayado ya 8 prototipos y ahora buscamos ampliar esto y hacer 12 prototipos más. Ya están elegidos los 12 finalistas del primer ciclo de Tu Mejor Idea. El próximo domingo sabremos quién de todos ellos es el ganador. Uno solo se llevará $500,000. Todos los proyectos disponibles en la web. Vos con tu voto podés elegir el ganador. Domingo, 20:30 horas. Tu Mejor Idea. Chao, hasta la semana que viene. Nos vemos en el 7.